Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Hoy jueves 21, nuevamente con un programa más. Ya a punto de terminar el ciclo escolar. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy buenas tardes. Aquí emocionado, como dices, a punto de terminar el ciclo escolar. A 2 días del COMIPEMS, bien emocionados nuestros alumnos de tercero, alumnos y alumnas de tercero, motivados para este examen que va a definir lo que es su estancia en el nivel bachillerato. Y bueno, con ya invitados de cada año que nos da un tremendo gusto saludar. Pero ¿qué te parece si empezamos por las alumnas? Tenemos por aquí 3 bellísimas alumnas. ¿Se pueden presentar ustedes, jovencitas? Sí, claro. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Camacho Reyes y estudio en la técnica número 31. Hola, mi nombre es Arancha Chogüe López y pues estudio igual en la técnica 31. Buenos días, mi nombre es Jennifer Valeria Balbaza Mayo y estudio en la misma secundaria que mis compañeros. Oigan, yo tengo una pregunta, ¿sí estudian? Sí. Digo, porque dicen que estudian en la 31, yo sé que son alumnas de la 31, ¿pero sí estudian? Pues sí, claro que sí. Siempre. ¿Por cuántos aciertos vamos? Yo voy por 95. Yo pensé que ibas a decir que 128, los que sobren hay que se queden. 128, es que es muy complicado la verdad, pero a estas alturas yo creo que cualquiera puede sacar más de 100 o 110. Yo la verdad quiero más de 95. ¿Para qué escuela vas? Voy para la Escuela Preparatoria Nacional, número 9 o la número 3. UNAM, orgullosamente. ¿Y por allá? Pues yo igual voy para la UNAM. Y la verdad me gustaría tener pues ahí lo que necesito para ingresar a la prepa 9, que son 109, ¿no? Una cosa así. Okay. O 100. Bueno, en ese rango, pues. ¿Y por allá? A la preparatoria número 3. Acércate tu micro. A la prepa 3. Pura UNAM aquí, ¿eh? Pura UNAM. Bueno, la mayoría viene de azul, está muy bien. ¿Prepa 3? Sí. ¿Aciertos? Creo que son 103 a 109. Bueno, pues muchísimo éxito. Esperemos que el lunes nos hagan saber cómo les fue a través de sus maestros. Y maestros, te quité el micrófono nada más para saber si sí estudiaban. Bueno, y tenemos a nuestros invitados especiales, la razón por la de este programa, a la maestra Luz del Carmen Pastor, al maestro Miguel Ángel Pastor y por supuesto a un colaborador, Gibert Balboa. Mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas. Banda de Música Técnica 31. Aquí estamos. Gracias, Alberto, por la invitación. La verdad que somos tremendos, ¿verdad? Siempre te decimos, por favor, invítanos porque ya tenemos nuestro concierto de fin de cursos y necesitamos ir a hacer la publicidad. Entonces, aquí estamos. Gracias. Y muchas gracias por esta experiencia de este día, que es maravillosa. Después de venir de tocar en un evento que andamos por allá, a hoy aquí con ustedes y para mí es un placer, yo creo que para todos igual. Al contrario, el placer es nuestro, efectivamente cada año. Ya no sé si tú nos dices que te invitemos o nosotros te queremos invitar, porque ya se ha hecho costumbre. Ya tuvimos por aquí a, ¿cómo se llamaba? Que me sentí yo identificado. Yo dije, no van a saber cuál es la Chubaca. No sabía yo. No sabía ya cuál era yo, el de la izquierda o el de la derecha el día de las fotos. Se promocionó aquí el concierto de Star Wars. Y tenemos por aquí un póster maravilloso del concierto 2018 de la banda de música de la Escuela Secundaria Técnica número 31, Ingeniero Roberto Medellín Hostos. Dice Disney, domingo 8 de julio de 2018, 17 horas, Centro Cultural Carranza, Dirección Artística Luz del Carmen Pastor, Miguel Ángel Pastor. Y bueno, vemos ahí una serie de personajes de Disney. ¿Por qué después de Star Wars Disney? Yo creo que ya nos tocaba a las niñas, ¿verdad? Mira, la verdad yo te voy a decir algo, Alberto. Yo les pregunté a mis alumnos, porque al final de cuentas toda esta experiencia pues tiene su principal objetivo, la educación. O sea, nosotros jugamos con este concepto, hacemos música, hacemos arte, nos divertimos, pero al final de cuentas el objetivo es la educación y la formación de nuestros alumnos, que le buscamos diferentes aristas y las hacemos creatividad, pero eso es lo importante. Entonces yo les pregunté a ellos, les dije, oigan, ¿qué quieren que hagamos este ciclo escolar? Y entonces les dije, ¿hacemos música mexicana? O hacemos, a mí se me ocurrió proponer Disney, por motivos personales que me gustan, al fin de cuentas sigo creyendo en los cuentos y en las princesas, yo creo que hasta en el Príncipe Azul. Y entonces dijimos Disney, ¿verdad? Sí.
¿Por qué dijimos Disney? A ver, díganme ustedes, ¿qué pensaron cuando yo hice esa propuesta? Pues a mí, yo soy muy fan de Disney, entonces me gustó mucho la idea. Y le había dicho a mis compañeros que también podíamos incluir canciones de Michael Jackson, y pero ya nos puso. Pues bueno, a mí también me encanta Disney, es algo con lo que pues, crecimos, yo creo, ¿no? Al final. Y pues la idea me encantó, además había mucho material con lo que podemos trabajar, algo nuevo. Sí. Pues en mi opinión yo creo que Disney fue algo que puede atraer mucha más gente, principalmente porque es con lo que, como dice mi compañera Chowell, es algo que crecimos y no podemos olvidar a ciertos personajes que están ahí, principalmente los más representativos en estas canciones que vamos a tocar. Y a mí personalmente me gusta mucho, mucho Disney. ¿Con qué sorpresas nos van a recibir en el concierto? ¿Qué personajes vamos a poder ver en el concierto? Pues mira, el póster habla por sí solo. Tendremos personajes como La Bella y la Bestia. Por supuesto, Mickey presenta nuestro concierto, Walt Disney. Estará también un poquito de Mary Poppins. Tendremos nuevamente, eso sí ya será repetición, Piratas del Caribe. Tenemos a La Sirenita. Tenemos personajes del Rey León, de Aladdin. Y lo más importante que tenemos en este concierto es la filosofía Disney, totalmente Walt Disney, que a mí me encanta y que sí, hoy me traje algunas frases que quiero compartir con ustedes, porque tiene mucho que ver con lo que hacemos en la banda de música de la Técnica 31. Y entonces voy a agarrar mi acordeón, y entonces esa frase que me hace a mí soñar dice, piensa, sueña, cree y atrévete. Y entonces en este proyecto hemos pensado, hemos soñado, hemos creído y han creído en nosotros y nos hemos atrevido a todo esto. Oye, Luz, ¿qué es más difícil? ¿Pensar, soñar, creer o atreverte? Eres tremendo, Alberto. Es que bajo mi concepción sería cualquiera en las circunstancias, pero más bien no me digas que son difíciles, mejor son fáciles. Es fácil hacerlo si tienes deseos de hacerlo. Si no, no me gusta la dificultad. Y otra frase con las que me quedo de las tantas que me enamoré de ellas, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo comenzó con un ratón y ahí empezó la idea de él, ¿no? Y así empezó la banda de música de la Técnica 31, con alguien que creyó que podía hacerse, alguien que lo soñó, y aquí estamos después de 20 años. O sea, haciendo historia, y la verdad que sí haciendo historia, no en personas, sino en proyecto. En proyecto que hemos hecho una gran cantidad de labores, en la cual hemos dejado una gran cantidad de alumnos ya con este concepto. Y si no me quiero, no quiero soltar el micrófono, sino compartirles un poquito de lo que de todo lo que hemos aprendido en este concierto Disney. Porque de repente me preguntaba alguien, ay maestra, pero ¿por qué pone esta o X, Y, Z de las canciones? Le digo, mira, es que me pongo Bella y Bestia porque hoy nuestras chicas sueñan y quieren mucho, ¿no? Y Bella y Bestia es amor, pero Bella y Bestia es amor sin importar el físico. Entonces, donde vamos a descubrir realmente quién es la persona que amamos y que nos genera esa emoción. Entonces, eso lo compartimos con la música. Y compartimos el concepto, y compartimos a Aladdin, ese personaje que quiere dejar de pretender ser lo que no es, y que también ese personaje que tiene en la lámpara la oportunidad de pedir todo lo que desea, y que al final de cuentas se da cuenta que lo que decía era lo que realmente él tenía ya. ¿Y dónde tengo al Rey León? En la posibilidad del que aprende y el que enseña, en esa dualidad. O sea, cómo están ellos trabajando todo el tiempo en la película, en su proceso de educar, ¿no? Y de ser educados, ¿no? Y bueno, de La Sirenita es así como que de mis favoritas, pero desgraciadamente mi favorita no es ella, mi favorita es otro personaje que se llama Úrsula. Porque a mí me encanta ese personaje, porque es un personaje que la mandan al inframundo y desde allá se está cayendo. Dije Úrsula y dije inframundo y empezó a caerse. Lo que pasa es que como no estaba contemplada ya protestó. Protestó, pero ¿por qué me encanta ese personaje? Porque desde la nada, del destierro y de que le va súper mal, hace toda una compañía y una mercadotecnia maravillosa de su personaje. Entonces, bueno, ya voy a soltar el micrófono, pero bueno, este año fue Disney, no fue ya no fue Star Wars, que también tiene una filosofía súper importante, pero que se le tocó compartirla a Miguel.
Oye, fíjate que yo le quiero preguntar algo a Miguel. Primero, el decir que me alegra sobremanera el verte aquí. Teníamos mucho tiempo de no vernos. Quizá no es un tema muy grato de compartir, te viste una situación complicada, afortunadamente estás con nosotros compartiendo tu talento, tu alegría, ese carisma que tienes. Es un gran ser humano, te conozco ya de algunos añitos, he trabajado contigo, he aprendido mucho de ti, pero hay mucho que me falta por aprenderte. Sin embargo, te tengo yo una pregunta, ¿verdad? Ahorita me están hablando de la filosofía Disney y cómo hacen esa analogía con la banda de música que ustedes atinadamente dirigen y dicen todo empezó con un ratón. Dentro de ese pasar, ¿qué personaje serías tú y por qué? En Disney. Sí, claro. Yo sé que tú eres de Star Wars, ¿no? Sí. No. O sea, bueno, y ahora coincidentemente ya Star Wars pertenece a Disney. Increíblemente. Nada más. Ahora sí que así son las cosas. Yo me identifico mucho con Sully. ¿Por qué? Pues así, grande, medio bonachón, buena gente. Medio no, ¿verdad, muchachas? Muy bonachón, muy buena gente, sí. Sí, con Sully. Me identifico bastante con ese personaje. Sería Sully, se derrite con las criaturas, ahí se enternece con sus alumnas y hemos visto las maravillas que hace. Pues tenerlo otra vez aquí de vuelta, después de muchos meses de no verlo, es como que sentir ese cariño, ¿no? De ese amor que nos dejó desde segundo y estar ahorita con él, que vaya a estar con nosotros en nuestro concierto de fin de curso, es simplemente como Soli, que siempre estuvo con Boo, a pesar de todo. Y nunca los dejó, o sea, nosotros somos los Boo, o sea, los alumnos, aunque hicimos muchos destrozos y eso, siempre nos quiso. Bueno, eso es a mi parecer. Y siempre estuvo aquí con nosotros. Y yo sé que en el fondo él nos va, nos va a hacer que sintamos ese amor que también Soli le dio a Boo. Estamos compenetrados. Claro, sí, estamos muy, muy, muy conectados. Realmente cuando regresé a la escuela sí sentí el cariño de todos ellos. Fue genial, así todos me recibieron con un abrazo, con una sonrisa, con la felicitación de que bueno, maestro, ya está otra vez usted aquí con nosotros. Y fue genial, realmente genial. Te das cuenta la conexión que existe entre el alumno, los maestros, y aunque yo no pude estar, la banda se encargó, la maestra, de continuar, aunque yo hubo muchos meses que no pude estar, pero la banda no se cayó, ellos le echaron muchas ganas, todo continuó bien, 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 a cargo de la maestra. Y también aquí quiero agradecerle porque te digo que este es un proyecto de amor, la verdad, o sea, no hay otra palabra para definirlo. Y aquí es donde entra la figura de este hombre maravilloso, que cuando me ve a mí, que me quedé solita con la banda, esos meses que Miguel no pudo estar con nosotros, bueno, que sigue sin estar con nosotros, pero que bueno, él está así, bueno, todo el mundo lo sabe, no está ahorita de acuerdo presidencial, pero ya está integrándose. Y entonces me dice de repente una alumna, mi alumna que está aquí, me dice, oiga, mi abuelito es músico y dice que si quiere puede venir a ayudarle. Y yo, sí, por favor, que me venga a ayudar. Y entonces es cuando viene él, ¿verdad? Y aquí públicamente quiero agradecerle porque todos esos meses que estuve yo sola al principio del ciclo escolar, él me hizo favor de ayudarme con la parte de los instrumentos que Miguel maneja, porque aquí en la banda pues tenemos que seccionarnos, ¿sí? Y muchísimas gracias. Y usted compártame su experiencia, ¿verdad? ¿Cómo se sintió con los alumnos, verdad? Como ahorita, feliz, o sea, lleno, satisfecho de que, pues, no por lo que se ayuda, sino por lo que encuentra uno con ustedes, con todos los alumnos, ya sean muchachos como chicas, que tienen un sentido muy especial para tocar. Todos tienen corazón de músicos, aparte de infantil, ¿no? Pero todo esto, pues, yo sé que las cosas se van juntando cuando uno dice que levanta la mano y es el señalado. Digo, bueno, pues, aquí es el paraíso con ellos y creo que hasta la fecha, pues, no me voy a arrepentir nunca de haberla conocido de esta manera a ambos, ¿no? Y a todos los niños que pues son traviesos, son inquietos, pero son excelentes cuando se les dice voy a sacar el borrador, ya sabes. Nos tocó a veces que pon la mano,
y pues esa reprimenda pues la tiene uno consciente. Aquí no se trató de eso, eso es hermoso que les llegue y hay una retroalimentación musical. Y pues, ¿qué quiero decir? Pues estar con ellas es representando todos los que son los de la banda y los dos caracteres, lo mejor que tienen. Excelente. Yo tengo una pregunta para nuestras invitadas. Dos, van a participar en el concierto. ¿Qué instrumento tocan y cuál es su sentir para el próximo 8 de julio? ¿Es la primera vez que están en un concierto así o...? No, el año pasado no, estuvimos con la generación pasada que acaba de salir, bueno, que ya salió hace un año, y toco el saxofón soprano. Es un saxofón, pero sin la parte curva que tiene. Siento bonito al estar en tener un concierto para mí y para mi grupo, pero a la vez siento feo porque ya no los voy a ver. Pues al igual que Jenny, pues ya habíamos participado las tres en el concierto de la generación pasada, y ahorita la experiencia pues va a ser diferente. Es nuestro concierto, el cierre de esta etapa tan, tan bonita. Y bueno, yo toco clarinete junto aquí con mi compañera. El instrumento en realidad no era el que yo tenía pensado, pero vaya, me encantó. No pensé que me fuera a encantar tanto ese instrumento, o sea, no tenía pensado, pues. Y ahorita el pensar, wow, ya falta menos para nuestro concierto final y le estamos echando tantas ganas, el prepararlo, la maestra, aquí, bueno, aquí los maestros han también puesto gran parte para que, bueno, son prácticamente la razón de que podamos hacer esto. Entonces es un sentimiento de emoción y de nostalgia, porque es la última vez que, además de que voy a estar con el instrumento, de con mis compañeros compartir un escenario, entonces, pues sí, es complicado. Sí. Bueno, yo toco el clarinete junto con mi compañera, y para mí el haber estado tocando ese instrumento me permitió más que nada abrir mis posibilidades, o sea, me empezó a simplemente pensar en qué más podría tocar, qué más podría aprender, quiero aprender a tocar otros instrumentos, quiero estar así en una banda, una orquesta, pero quiero seguir tocando, porque me hace sentir llena, me hace sentir completa y me hace sentir como simplemente alguien especial, porque estás expresándote sin palabras, pero te estás expresando y estás dándole al mundo a conocer algo que no muchos pueden. Por ejemplo, el clarinete, simplemente desde que lo vi tocar con uno de los compañeros de la generación pasada, yo dije, tengo que tocarlo, igual que él, o mejor, porque, o sea, el sonido, todas las notas, todos los pasajes que pueden existir para ese instrumento, es como simplemente, lo quiero hacer, quiero demostrar que puedo hacerlo y lo voy a hacer muy bien. Y el hecho de que me vaya a separar de ese instrumento, bueno, de la banda, me genera un poco de tristeza, pero a la vez siento como que apenas voy empezando mi carrera, entre comillas, como una nueva persona, tanto en lo artístico como en lo emocional, porque queriendo o no, eso es parte de ti, ese instrumento se vuelve como parte de ti cualquiera. Y o sea, es simplemente muy bonita la experiencia. Y ahora que me tengo que despedir de todos, de mis profesores, es algo triste, pero que siempre los voy a recordar. Para mí, simplemente les puedo decir gracias por darme la oportunidad. Bonitas palabras, emotivas, tristes también, ¿no? Porque ya estamos hablando de una despedida, pero... Bueno, regresando a este concierto, para regresar a lo emocionante, Luz, yo te tengo otra complicación, Chihuahua. Traes ahí tus frases Disney. Traigo mis frases Disney, sí. De que yo te conozco, los conozco, cada concierto es música, es la gente, son personajes, es
audio, es video, es este zanqueros, es toda una producción tremenda. ¿Con qué frase me podrías identificar lo que implica hacer este tipo de conciertos? ¿Para ti qué es? ¿Para ustedes qué significa? ¿Habría alguna frase de Disney donde lo pudiéramos englobar? Yo por eso dije que era difícil. Hay una que me gustó mucho y no sé si te la vas a acoplar exactamente, pero dice que piensa si lo que estás haciendo hoy te va a llevar exactamente a donde quieres estar mañana. Y yo llevo un año haciendo esto. Así es. Y voy a estar donde soñé estar. Y en esto no voy sola, porque definitivamente no voy sola. La banda de música de la Técnica 31 tiene una gran cantidad de amigos que la quieren y que la apoyan. Y nuestro principal y mejor amigo es nuestro director general, definitivamente. De esa cabeza maravillosa de nuestra Dirección General de Educación Secundaria Técnica es donde tenemos el apoyo y donde siempre le agradecemos la posibilidad de hacer vivir este proyecto. Es un proyecto complicado bajo los tiempos, que requiere más tiempos de estudio para los chicos. Contenta yo ahorita con la nueva oportunidad que se le va a dar a Educación Artística, o nos van a regalar una hora más. Nosotros no nada más trabajamos esas 3 horas que ahora va a tener Educación Artística, nosotros trabajamos actualmente 9 horas a la semana con los chicos. ¿De dónde la sacamos? La sacamos de su tiempo libre después de clases. Entonces no es un proyecto fácil. Te decía, muchos amigos con la Técnica 31, el diseño que tenemos ahorita en nuestro póster, todo nuestro diseño, nuestra imagen de banda de música, que ahora ya lo tomó nuestra escuela, está a cargo de un amigo maravilloso, el diseñador José Luis Guzmán Wolfer. Entonces tenemos, que creo que ya estuvo aquí invitado contigo. Ha estado aquí ya dos o tres ocasiones, o sea, gente de arte totalmente. La producción de la composición de los arreglos especiales para la banda de música está a cargo del arreglista Omar Blancas, que no te puedo presumir, pero en sus tiempos fue arreglista de Juan Gabriel, o sea que nuestros arreglos son increíbles. Sí, no por nada, o sea, pero ¿sabes qué ha pasado, Alberto? Estos jóvenes, cuando la gente los mira, despiertan ganas de ayudarlos. Cuando la gente ve la banda de música, se acercan las autoridades, se acercan las personas y dicen, oiga, qué bárbaro, qué bonito, cómo lo hacen, dónde están, en qué los apoyo. Y tú sabes que hace 3 años tuvimos el apoyo de Latin Grammy con instrumental. Y bueno, si bien dije el director general como nuestro mayor apoyo, por supuesto que sí, también la dirección de la Escuela Secundaria Técnica número 31, porque tan solo yo te voy a comentar, estábamos antier y tuvimos que ensayar en el lobby del plantel y bajó una maestra de tercer grado y me dijo, del tercer piso, me dijo, maestra, es que no hay forma de que no bailen todos durante mi clase de matemáticas. Me dice, o se los bajo a todos o qué hacemos, porque yo no puedo dar clase, están bailando, ¿no? Pero le aguanto porque ya sé que viene su concierto de fin de cursos. Entonces toda la escuela nos apoya. Y por supuesto los papás de estos niños, que les dan todo el apoyo para que puedan estar en la actividad. Entonces es un mundo de buenas voluntades que al final termina en esto, ¿no? En hacer un sueño realidad. Y me dijiste, lo soñamos, lo hemos soñado mucho y lo vamos a hacer. Y te agradezco desde mi corazón también a Ale, que ya son parte del equipo de la banda de música de la Técnica 31 y que yo sé que van a estar ahí. No sé de qué estarán disfrazados. Ah, yo sí, puedo decir. Ok, él quiere decir, yo no voy a decir mi disfraz porque es sorpresa. Yo sí voy a decir, el mío está en el póster. ¡Ah! ¿Serás el castillo? El castillo. El mío también está en el póster. Está en el póster. ¿El tuyo? Sí, también. Bueno, pues todos estamos en el póster. ¿Tú? Okay. Creo que no, ¿verdad? ¿No te tocó póster? No, le tocó póster, pero va a estar en el concierto y va a tener disfraz. Bueno, Hibbert, ¿va? ¿Por qué ir a este concierto? Bueno, es como preguntar por qué no ir, ¿no? Afortunadamente, pues ya se expresó el cariño que se le tiene a esa secundaria. Yo creo que en este caso
tiene los años que tiene de haber estado triunfando cada generación. Y por lo tanto, como viven también en una convivencia de una unidad, pues todos los niños que van para la secundaria, ahí es donde entran. Y al entrar ahí, pues es la familia que tiene, se convierte en la propia de la escuela. Entonces, pues es maravilloso, ¿no? Esto porque vivimos en una colonia donde está la escuela y la escuela donde está la colonia. Y todos, pues somos vecinos y gente que nos queremos. Entonces, yo creo que ese es uno de los éxitos. El otro, pues, como se ensaya, por donde quiera, está a 100 metros y a veces se ven las escaleras y no hay gente que no se pare a escuchar, se pare a bailar un rato que de lo que están escuchando, y eso es para otra colonia. Entonces, pues, la difusión no es necesaria de estar pegándole el póster y radio, que en este caso ustedes nos hacen un gran favor de difundir. Solito está todo esto, lo que practica la maestra Luz. La escuela y la banda están llenos de amor y de energía musical, artística también. Yo me quedé con una duda porque comentaba a su nieta que es músico. ¿Qué instrumento toca? Bueno, yo estudié, mi primer instrumento fue sobre unos bolillos que me daba mi padre. El bolillo es la baqueta que se toca la marimba. Mi padre, afortunadamente, fue músico también. Él tocaba marimba, me enseñó armonía, me enseñó la melodía. De ahí me fue a estudiar a la escuela superior para instrumentista. Y de ahí, pues, a viajar. Lo que es, pues no es un donde todo el mundo va y coopera con un agremiado, ¿no? A un sindicato. Después ahí estudiando en la escuela superior también. Y de ahí, pues, ahora sí que a vagar un poquito en todo lo que es la República. Y ahí es, pues, esa es la situación. Miguel, ya el tiempo nos está ganando, pero me gustaría, regresas a la conducción de este maravilloso evento. El año pasado estuve yo de suplente. Te lo agradezco mucho. No a lo mejor por el gusto de hacerlo, sino por el gusto de apoyar, sí, pero a mí me hubiera encantado que hubieras estado ahí. Lamentablemente no pudiste, pero regresas a ese papel. Me gustaría que hicieras la invitación ya como un presentador de Disney para que todos los que vamos a ir... Yo complicando a la gente, ¿verdad, Luz? Me encanta. Sí. Pues realmente... Ya presentador Disney, ya presentador. Amigos, amiguitos, tienen ustedes que estar con nosotros ese día, 8 de julio. Localidades totalmente agotadas. Pero no importa, ustedes vayan y vemos la manera de que accesen con nosotros. El mejor concierto, no se lo pueden perder. Va a estar increíble. Hemos hecho un gran esfuerzo con toda la gente que nos apoya, con todos los amigos, y considero que va a ser súper extraordinario. Vamos a hacer cosas que no han visto nunca y definitivamente les estamos echando muchas ganas, así que Disney. Ya nos estamos divirtiendo y todavía no es, así que imagínense, no se pueden perder este concierto. Y bueno, estamos llegando casi al final. Rápidamente por allá, señoritas, algún saludo, un mensaje que quieran mandar. Recuerden que apodos no. No vayan a salir con que a la bella y que la bestia y que a Mary Poppins, no, eso no. Ah, bueno. Bueno, quiero mandar un saludo a los chicos del barrio, la familia del 8. Me quedé igual. Es nuestra familia, está conformada por está Jenny, yo, y otros 5 compañeros. Tu micro, por favor. Sí, que también son de la banda. También quiero mandar un saludo a mi familia, que me ha apoyado mucho, porque también tengo familia de músicos, así que me han apoyado muchísimo, les ha encantado este proyecto, y solo quiero desearle lo mejor a mis amigos también y a mis profesores. Gracias. Pues yo quiero mandar saludos primero a mi familia y
Pues al Super Team, Escuadrón Alfa Dinamita, Escuadrón Alfa Buena Onda, Maravilla Dinamita. Espera. Sí, ya es entrada Mary Poppins. De verdad que mi grupito de amigas se les ocurrió poner el nombre más complicado a estas mujeres. Y si no lo puedes decir, no estás dentro. Espera. Escuadrón Alfa Buena Onda, Maravilla Dinamita. Escuadrón Alfa Buena Onda, Maravilla Dinamita, Escuadrón Lobo. Ahí está. Bueno. Un poco trabado, pero bueno. Y pues a todos mis amigos ahí del salón, pues a todo el grupo, ¿no? Una vez ya estamos aquí, a los maestros. Pues aquí están a todos por allá. Ah, yo también quiero mandar saludos a la familia de Ocho y a mi mami. Mamá, mami. Siéntete orgullosa. A mi papá y pues, a mis amigos también. Y a todo el grupo. Hibbert, integrante del Club de Padres de Familia, en este caso Abuelo de Familia, ¿algún mensaje para que los padres de familia sigan apoyando a los jóvenes en cuanto a la educación artística? Es como todo, como el llanto cuando nace, ¿no? Y si no hay esa música interna, que a lo mejor es a veces de dolor, pero a veces es de alegría de ver a su mamá y la lágrima lo sacan, pues yo creo que la música también es una semilla maravillosamente mágica y bendecida, ¿no? Porque yo creo que ahí entra esa palabra. Es una bendición que te lleva por el tiempo en el camino y algún día tú descubres que algo tienes que puedes también hacer que se vuelva felicidad. Y para mí que eso es la música, lo que ocasionan los instrumentos, pero también el alma que trae uno, ¿no? Y eso es por eso que la música es música. Y la vida es mejor. Miguel, Luz, no sé quién quiera tomar la palabra primero. ¿Algún mensaje a nuestros televidentes ya de cada año? Digo, ya nos hizo la invitación al concierto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias en todos los sentidos. Miguel, a los dos, pero Miguel particularmente, muchas gracias por estar aquí. Es un placer, créeme, verdaderamente verte. Y el compromiso de que te sigamos viendo bien mucho tiempo. Agradecidos con la vida de esta nueva oportunidad y más que comprometidos de estar siempre juntos y estar adelante. Y me voy con dos frases que me encantaron y conste que es Disney, y entonces me voy con esa filosofía. Lo importante no es llegar a la cima, sino nunca dejar de subir, y estamos comprometidos a seguir subiendo. Y por último, pues el amor como una filosofía de vida y no una simple etapa de enamoramiento. Y nosotros somos personas comprometidas, que no estamos enamoradas de la educación, que la amamos verdaderamente, amamos lo que hacemos, y este proyecto es la realidad de eso que sentimos. Muchas gracias, Luz. Gracias a ti. Miguel, tu conclusión, epílogo, pudiéramos decir. Pues realmente sorprendido de toda esta buena voluntad, buena vibra que hemos desarrollado durante el programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen. Nos va a dar mucho gusto poderlos ver ese día del concierto. Se van a divertir muchísimo. Estamos muy contentos, los queremos mucho a todos los alumnos. Y mucha, mucha felicidad y alegría para siempre. Bueno, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Esto es Historias en Nuestra Voz, una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.